amigos míos que están acá, se han fijado, acá viene el monólogo, se han fijado que los precios subieron en la pandemia de las consolas. La 2DS, la Wii U, la PlayStation Mini, consolas que antes de la pandemia, antes del estallido social, valían muy poco o valían un precio bien barato, subieron sin regulación alguna, solamente llegaron y subieron. Y donde yo quiero llegar a decir, ¿qué define los precios? ¿Qué está definiendo los precios para estos pequeños canallas? No hay ninguna fórmula de que definan los precios, solamente hay una especulación sobre la incertidumbre que estamos viviendo por el COVID-19. Pero, como yo aquí, usted puede ocupar este espacio que le voy a decir para que usted lo entienda. Amigo, si usted está comprando consolas a 250 lucas y esa misma consola sale 80 o sale 70, es usted el que está influyendo en que el mercado crezca y el mercado tenga ese precio de mierda que no es lo que vale. Una consola usada es un artículo, un electrodoméstico usado. No es un objeto nuevo, no es un objeto de colección. Es un electrodoméstico usado. A quien le caiga el burro que se lo ponga. Pero lo único que digo, por favor, no hagan la locura tal de comprar por desesperación consolas que no valen el precio que valen. Una Wii U blanca, normal, la básica, sale 80 lucas. Una Wii U Pro de 32 GB sale 130 lucas. Nada más ni nada menos. Una Super Nintendo, solo la consola, está a 40 lucas. No la compren en 60. Una Wii retrocompatible sale, y se los digo así, no me sale de la nariz estos precios. Una Wii retrocompatible sale 40 lucas. Una Wii no retrocompatible solamente sale 30 lucas. Ni más ni menos. Ni menos ni más. Coopera. Ayuda a que no te caguen. Porque te están cagando. Y tú estás ayudando a que te caguen, man. Está bien que tú estemos en la parada, en la necesidad de jugar cosas retro, volver a tener lo que teníamos antes. Pero no caigan en esta especulación. Porque lo único que hace es que hueones sin escrúpulos, hueones sin corazón, vayan y te vendan cosas que no valen la pena. Y que no valen la pena, no es que no valgan la pena, sino es que no valen lo que te están vendiendo. Eso. Sea inteligente, sea prudente, no derroche la plata. Y como está el libre mercado, les doy este consejo a los más felices y forrados: cuiden su platita, no la malgasten. Se van a comprar juegos, se van a comprar retro, se van a comprar consolas, cómprenlo a lo que valen. Eso, los quiero mucho. Por favor, no sea angulento.